100.000 personas de la zona urbana y rural tienen hoy agua potable, que hace 4 años no la tenían. Y tenemos 18 acueductos de la ciudad certificados como abastecedores de agua limpia. Yo llamo la atención especialmente en el caso de Santa Elena, Piedras Blancas, que se construyó un acueducto hermoso, se ha convertido en un sitio turístico incluso por la manera como decoraron los tanques. El absurdo de que unas veredas de una zona donde se produce agua para la ciudad pues no tuvieran abastecimiento de agua, y ya logramos ese propósito. Las plantas potabilizadoras de agua para las escuelas rurales. Yo estuve en Chigorodó inaugurando la plantija ya con estuvo el presidente Santos, toda la plana mayor de EPM, el ministro de Agricultura. Unas plantas que le permiten a las escuelas abastecerse plenamente, o bien con energía eléctrica o bien con energía solar, pero además dando un volumen importante de agua para el vecindario. Se hizo el programa de Antioquia Iluminada. La cifra total de hogares de Antioquia sin energía ascendía a unos 80.000 viviendas. Importante decir esto, la electrificación de esas zonas y de esas viviendas es responsabilidad del Gobierno Nacional. Pero dijimos, bueno, con recursos de EPM y con esa voluntad de la Junta Directiva que tuvimos, electrifiquemos y podemos al final de esta administración, que llegamos al 70 y 75% de electrificación de esas viviendas, y que con lo aprobado en el presupuesto para el próximo año se va a llegar al 100% de esas viviendas de Antioquia electrificadas. Implementamos de nuestro programa de gobierno, salió la idea de que avanzáramos mucho más al tema de prevención. No tenemos la cifra que a mí me dé la satisfacción total, pero el modelo está implementado, lo que hay que es hacerlo crecer. Tenemos ya 12.000 familias en los niveles 1 y 2 del SISBEN que están en ese proceso, y 3.500 de las familias de los corregimientos. Renovamos la unidad intermedia de Santa Cruz, la unidad intermedia de Manrique. No alcanzamos a inaugurar, pero está ya en la fase final de construcción el Hospital Pediátrico Consejo de Medellín, y hay una cantidad de construcciones muy importantes que se remodelaron, se repotenciaron en este sistema de salud. ...18.000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 se benefician hoy de los créditos condonables del Fondo EPM. Ya han empezado a egresar algunos de los primeros beneficiarios de este fondo. Y al final de este año, muy seguramente con las nuevas cifras consolidadas, pasaremos ya de 20.000 afiliados al Fondo EPM. Los jardines infantiles de calidad son un estándar que nosotros establecemos para que todo el sistema de atención vaya teniendo ese punto de referencia, y de hecho ya los jardines infantiles de calidad que entregamos han movilizado a todos los sectores privados que participan en este sistema de atención a mejorar de manera extraordinaria sus propias condiciones. De todas maneras, el esquema hay que seguirlo completando. Nosotros nos pusimos la meta de 16 y construimos el jardín social de la Comuna 13, el Mamachila en Moravia, el de 12 de octubre Castilla, Aures, Pajarito la Aurora, Pajarito la Huerta, San Antonio de Prado, 12 de octubre, Monte Carlo, Santo Domingo, Carpinelo, Altavista, quedan en proceso uno segundo de Moravia, en Calasania, en El Pinal. Nosotros hicimos 24 construcciones de plantas físicas, educativas, todas ellas muy bellas, extraordinarias.
32 ampliaciones mayores. Yo dije que es una ampliación mayor, casi como que tumban un colegio y lo vuelven a hacer y dicen que es una ampliación mayor. 47 ampliaciones menores, 513 obras de mantenimiento para ofrecer cobertura de calidad. Digámoslo una cifra bien gorda, 160 mil estudiantes están estrenando colegio. Ya el tema de gratuidad a partir de este próximo año queda absolutamente universalizado. Hay una decisión incluso del Gobierno Nacional, pero nosotros habíamos iniciado ya la gratuidad y tenemos en este momento 300 mil estudiantes que no obtienen ningún tipo de costo en el sistema escolar. Es decir, ni cuoticas, ni boleticas, ni nada, absolutamente nada. Tenemos 247 colegios digitales dentro del programa Medellín Digital. Recreación y deporte. Yo creo que el hito son los Juegos Suramericanos, definitivamente. A veces parece que fue hace mucho tiempo y que no sabemos cuándo fue, pero eso implicó una inversión muy grande, especialmente en infraestructura. Pero es de esas inversiones que la ciudad tendrá para 30, 40, 50 años más. Totalmente renovada la unidad deportiva Atanasio Girardot, incluido el estadio, que sufrió un gran proceso de transformación por los eventos internacionales que aquí tuvimos. Totalmente transformada la unidad deportiva Andrés Escobar en el sector de Belén. Nosotros pasamos del modelo de cancha de fútbol al modelo de unidad deportiva integral, donde diversos deportes y diversos grupos de edad tengan una posibilidad. Y surgen cosas que son como simpáticas. En el barrio del Socorro, por ejemplo, nos pidieron cancha de tejo. Yo no sabía que aquí, y en ese, especialmente en esa zona, se juega el tejo. Pues allá quedó su cancha de tejo. En la unidad deportiva de Castilla atendimos la demanda de la liga de rugby, que es un deporte pues apenas implantándose aquí en la ciudad, pero necesitaban un espacio y les dijimos en Castilla. Pues inicialmente no les gustó mucho, pero ya los de la liga de rugby andan felices jugando con los muchachos de Castilla allá en ese entorno. El circuito de piscinas que tiene la ciudad y por las cuales se cobraba, se pasaron al INDER para que sea un servicio gratuito. Tenemos 9.800 niños en formación artística y cultural. Yo creo que esto es muy referido a los programas oficiales y no incluimos desde luego aquí el apoyo que se da a muchos grupos culturales de la ciudad, de los barrios, que hacen a veces esos procesos de formación. El apoyo a los grupos se ha dado básicamente con el esquema de salas abiertas. Tenemos 23 escenarios y 1.890 funciones y estamos apoyando a más de 800 grupos artísticos en la ciudad. Hay 191 artistas, gestores, entidades culturales e investigadores del patrimonio beneficiados a través de la convocatoria de becas públicas para la creación y la investigación. Vivienda, y vivienda es de lo más bueno. Ese es otro de los temas, alcalde, que tiene un reconocimiento sobre todo en el avance, tanto en la cantidad de viviendas que se lograron construir en esta administración, pues más de 16.500, con el acompañamiento del sector privado también hicimos una alianza muy fuerte que logró pues el beneficio y las cajas de compensación. Pero adicionalmente, alcalde, aparte de la cantidad de viviendas, de esas 16.500, desarrollar un modelo habitacional para la ciudad de Medellín. Y ese modelo habitacional también se empieza a traducir en unos sistemas de insertar esos modelos en ciertos territorios de la ciudad. El caso de Nuevo Sol de Oriente, Juan Bobo, La Onda, La Cruz, de mejoramientos barriales en el entorno existente, de cómo convivir con los problemas que allí existían.
Y algunas cifras claves sobre el tema de vivienda. En los últimos 18 años, alcaldes, se construían, digamos, en promedio por año, en viviendas de interés social, alrededor de 650 viviendas al año. En los últimos 18 años se construían 650 viviendas de interés social al año. Logramos pasar a un promedio anual de alrededor de 4.000 viviendas al año. Eso ayuda a soportar ese déficit que se trae todavía y se tiene, pero lograr montarnos como en una ruta de trabajo y de viabilizar ese déficit que se tiene. Pero ahí vale la pena, alcalde, resaltar el trabajo y el esfuerzo del ISBIMED, el Instituto de Vivienda Social de Medellín, que posibilitó, yo creo, como herramienta y como instrumento que usted creó en esta administración, lograr generar una entidad que posibilitara este desarrollo. Seguramente sin esa entidad hubiera sido difícil y se le deja a la próxima administración, que yo creo que es otro de esos legados y dentro de esas promesas y planteamientos en el plan de gobierno del doctor Aníbal Gaviria de construir más de 100.000 viviendas, pues yo creo que el instituto iba a encontrar un instituto muy bien soportado. Si esas 16.500 las convertimos en soluciones de vivienda entre nuevas, usadas, mejoramientos, reconocimientos, titulaciones, superamos las 33.000 viviendas, alcalde, que también es otra cifra bien importante.